Hola muchachos, ¿qué tal? Yo soy Olinmar, para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Me pone muy contenta y muy feliz tenerlos por acá. Muchísimas gracias por darle click a este video. El día de hoy, como ya vieron en el título aquí abajito, les traigo mi room tour o un tour por mi estudio, por mi cuarto de maquillaje. Aquí donde grabo mis videitos, muchachos. Este cuarto de maquillaje no hubiera sido posible sin su apoyo, sin su cariño. Todo esto es gracias a ustedes. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por siempre estar ahí, por ver mis videos, por dedicarme un ratito de su tiempo. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Ahora muchachos, antes de comenzar con este video, me gustaría muchísimo si me pudieran apoyar, bueno, apoyar a mi hermano, porque está participando en un concurso para ganarse una camioneta y está súper ilusionado. La verdad es que han sido tiempos bastante difíciles y jamás pensamos que esto fuera a suceder, o sea, quedar en los 5 finalistas de la camioneta que se está rifando. Nunca, muchachos, nunca lo imaginamos. Fue como ver la luz al final del túnel, por así decirlo, pero también sabemos y estamos conscientes que todavía no es un hecho que mi hermano pueda ganar o vaya a ganar, no lo sabemos. Todo puede cambiar en el último momento, muchachos. Y la verdad es que me gustaría muchísimo, pero muchísimo, si me pudieran ayudar a apoyarlo. Lo único que hay que hacer es darle like al post en Instagram, que les voy a estar dejando en la cajita de información, y también seguir ambas cuentas de cada link. Eso es todo lo que hay que hacer, muchachos. La verdad es que si me pudieran ayudar con su like y con darle a seguir, solamente con eso, eso es todo. No hay que hacer nada más, no hay que seguir 800,000 de cuentas, la verdad. Son 5 personas las que están concursando para ganarse la camioneta. La persona que tenga más likes en Instagram es la que se la va a llevar, pero sabemos, como les digo, que en el último día todo puede cambiar. No sé, alguien se puede disparar con los likes, no sabemos. Que por cierto, el último día para darle like es el día miércoles 3 de febrero del 2021, por si están viendo este video en otro año, y ese día también dicen al ganador. Estamos muy emocionados por esto y como agradecimiento por todo su apoyo y por su cariño, estamos haciendo un sorteo, estamos haciendo un giveaway de dinerito en efectivo de Billuyito. Si mi hermano resulta ganador, vamos a estar rifando 20,000 pesos que se van a estar dividiendo en 6 personitas. Habrá 2 primeros lugares, 2 segundos lugares y 2 terceros lugares. Y eso será en cada foto, así que las probabilidades de ganar, créanme que aumentan muchísimo. Los primeros 2 lugares se van a llevar 5,000 pesitos cada uno. Los 2 segundos lugares se van a llevar 3,000 pesitos cada uno. Y los 2 terceros lugares se van a llevar 2,000 pesitos cada uno. Cada uno de los links, son 2 links, cada uno de los links es un sorteo. Es decir, yo voy a elegir a un ganador de cada link. Y como son 2 links, pues son 6 ganadores en total. Y las reglas para participar en este sorteo es solamente seguir las cuentas que les voy a dejar en la cajita de información, los 2 enlaces, y darle like al post de mi hermano. El día 4 de febrero vamos a estar eligiendo al ganador en vivo, los voy a estar eligiendo al azar. Ahora, si mi hermano no resulta ganador, no se me preocupen, que yo voy a seguir haciendo más giveaways para ustedes. Y pues nada, muchachos, queremos agradecerles muchísimo, pero muchísimo, todo ese apoyo que nos han brindado. La verdad es que nos llena el corazón y deseo desde el fondo de mi corazoncito que Diosito y el universo les multiplique y les mande muchas cosas bonitas e increíbles y maravillosas. Les mando mucha buena vibra y mucha luz a sus vidas. Y ahora sí, muchachos, siento que ya me extendí demasiado. Bueno, antes de comenzar con este video, ahora sí, ya rapidín, nada más un pequeño comentario. Yo la verdad es que mi estudio no lo tengo muy bien organizado. Es algo en lo que me falta todavía ahí avanzarle un poquito, trabajar un poquito en ello. A mí me encanta todo esto de la organización, me encanta todo esto de decorar, de comprar muebles, de comprar cositas así para la casa y sobre todo para el estudio, porque pues es mi lugar de trabajo, es donde paso la mayor tiempo del día, entonces me gusta como que tener todo bonito y así. Pero es verdad, muchachos, que no soy la persona más ordenada de la vida, tampoco soy la persona más organizada del mundo, y por eso me gustaría muchísimo que me dejaran tips, que me dieran consejitos en los comentarios de aquí abajito de cómo organizar. Yo sé que algunos de ustedes saben bastante de organización, de decoración, de todo ese rollo, y la verdad es que sí me gustaría muchísimo que me dejaran en los comentarios de aquí abajito cómo les gustaría que organizara, qué les gustaría que cambiáramos, que quitamos, que ponemos. Para mí su opinión es sumamente importante. Y sí, eso creo que es todo, muchachos. Así que una disculpa si tengo algo desordenado. En futuros videos vamos a estar organizando juntos aquí el beauty room. Y pues nada, ahora sí vamos a comenzar con este video. Bueno, muchachos, bienvenidos al lugar donde comienza la magia, donde comienza la magia de hacer videitos. Este es mi beauty room, que seguramente muchos de ustedes ya lo han de conocer, pero se los quiero presentar bien a fondo. Y por ahí está Muli, como pueden ver. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece si comenzamos por este lado? Vamos a comenzar por acá. Por acá tengo algunas bolsitas. Estas son algunas de mis bolsas, muchachos. Tengo esta de Juicy Couture, esta que la pedí en Yes Style, esta creo que la pedí en Shein, no me acuerdo muy bien, pero parece que sí. Son como mis bolsas de diario. Aquí tengo las bolsas que más utilizo, mis bolsas así como para cuando andan las carreras y necesito echar así como todo rápido. Bueno, pues agarro una de estas, echo ahí mis cosas y ya está. Y después por este lado tenemos un espejito, que aquí muchas veces grabo mis videos, ya sea de Shein, de Yes Style, o sea, la ropita que me mido ahí. Muchas veces pongo la cámara acá
Y aquí me estoy midiendo la ropa. Bueno, ahí me estoy viendo cuando me estoy midiendo la ropa. Hola, pedacito hermoso. Hola, mi cielo bello. Y bueno, por acá tenemos lo que es un bastidor. También tengo algunas bolsitas por allá. Esas las pedí en Yes Style, están súper bonitas. Y aquí traté de organizar mi ropa por colores. Tengo lo que son algunos suéteres como de temporada de frío. Yo sé que ya se va a acabar el invierno, pero todavía algunos días sigue amaneciendo así algo fresquito. Entonces los tengo ahí. También tengo ropita de calor en la parte de arriba. Tengo algunas chaquetas, pero en su mayoría es ropita de calor. Ropita así como para días más cálidos, más calurosos se podría decir, porque son de que blusitas y así. Pero también tengo de manga larga, tengo algunas camisas. Este me encanta, este atuendo está súper brilli brilli, súper bonito. Vean qué lindo, me fascina. Ese lo pedí en Shein. Y bueno, por este lado, ok, no les conté de las cortinas. Las cortinas esas me las compró Jesús en Home Depot. Bueno, no me acuerdo si fue en Home Depot o en Lowe's, ya ni me acuerdo, muchachos. Pero en una de esas dos tiendas me las compró, son dobles. De hecho, venían separadas, o sea, las compré aparte cada una. Compré este diseño aparte y estas aparte. Las quiero cambiar, todavía no sé qué color poner, pero sí me gustaría como que darle un cambio a estas cortinas. Poner otras más bonitas, vaya. Pero por mientras lo vamos a dejar así. Y después, en esta parte de acá, tengo un florerito, tengo también algún adornito que comienza con la inicial de mi nombre, tengo un teléfono que pedí en Yes Style. En este buró que ven aquí, tengo lo que son labiales. Les voy a enseñar así por encimita. Miren, todos estos son mis labiales. Bueno, tengo estos de aquí, que ven aquí arriba. Tengo algunos de la marca de Revlon, de la marca de Saison, de Yuya. También tengo algunas tintas coreanas. Aquí tengo algo revuelto, necesito organizar mejor. Y en la parte de abajito, en este cajón de acá abajo, tengo la otra parte de mi colección de labiales. Tengo algunos que no he probado de la marca de Sinless Beauty que quiero probar. Esos los quiero dejar para un videíto en especial. Y también tengo aquí algunas tintas. Tengo tintas de la marca de Clio, de la marca de Syme, de la marca de Peripera. Ahora sí que aquí tengo todo revuelto. Pero sí, muchachos, así es como luce este cajón. Les quiero recomendar estos labiales de Revlon que salen buenísimos. Estos de esta línea están increíbles. Me gustan bastante, bastante. Si los ven ahí en el súper, se los recomiendo un montón. Un montón. Un montón los de la línea esta, la mate y la hiper mate, también están geniales. Y también tengo aquí algunos de Bisú. Ahora sí, vamos a pasar de este lado. Acá tengo una mesita que es como un escritorio, por así decirlo. De hecho, esta la mandé a hacer. El buró ya lo compré hecho en Los Cavazos aquí en Monterrey. Y esta mesita de por acá la mandé a hacer. Me gusta bastante porque está muy bien para editar videos, como para utilizarla para un escritorio o algo así. Y por acá tengo estas que son como unas repisitas. Bueno, no sé cómo llamarle a este tipo de adorno, pero son para poner perfumes. Y la verdad es que luce súper, súper bonito. Me gusta mucho cómo se ve porque levanta bastante. Y tengo aquí algunos perfumitos que les voy a mostrar así rapidín. Tengo este que es el Aura Sensuel. Iba a decir Aura Essence, pero no, no es Aura Essence, es Aura Sensuel. Tengo Lolita Lempicka. Tengo también este que es Mongerland Intense. Tengo este que es Cashmere de Shopart y este de Lolita Lempicka. Este es otro de Lolita Lempicka. También tengo por acá algunos, este de Sermat, este de Jean Paul Gaultier, que está súper bonita la botella. Tengo este de Ariana Grande, de Guerlain, otra vez Guerlain o Guerlain. Y tengo este que es de Gloria Vanderbilt, que era el perfume que solía usar mi mamá cuando era más joven. Y me gusta mucho y lo uso bastantito porque me encanta cómo huele. Huele muy clásico, pero muy lindo el aroma. Muy acogedor, muy cálido, muy atalcadito también y floral. Ahora, muchachos, por este lado tengo lo que son algunos adornitos que estos los compré en Tamarindo. Tenían una promoción que era de compras uno y el otro te lo llevas a mitad de precio. Entonces me compré varias cositas y entre ellas me compré estos tres arreglitos que ven en esta mesita. Me compré este que es como un niñito así bailando o no sé, o feliz, algo así. Y también me compré este que dice Love y me compré este jarrón de por acá que es así con florecitas, color melón. Ahora, estos venían separados, pero bueno, yo le compré las flores aparte. Y por acá también tengo otro jarrón, este también lo compré en Tamarindo. Me gusta mucho cómo se ven esas florecitas con el jarrón, siento que se ven muy lindas. Y por acá tengo un cosito que es para poner así collares y eso. Y después tenemos esta cajonera. Y ya no les conté de la silla, muchachos, que tengo por acá. Esta es de mi mamá, pero me la prestó, o sea, es provisional, no he comprado la mía. Quiero comprar una de rueditas porque la verdad me parece que es mucho, mucho mejor para editar videos porque paso mucho tiempo editando videos sentada. Entonces, una de rueditas es como más práctica, más cómoda sobre todo. Entonces, esta la tengo como por mientras mi mamá, les digo, me la prestó. En lo que yo me compré una nueva que le he estado dando largas a comprarme una silla porque si salen algo cariñosas las de rueditas que quiero comprarme. Quiero una así que sea como muy cómoda por lo mismo, muchachos, de que yo padezco mucho de dolores de espalda intensos. Entonces,
necesito una silla que sea comodísima y con rueditas, y si salen un poquito elevados de precio, si alguien sabe dónde venden sillas que sean de buena calidad y que aparte sean de rueditas y que estén a buen precio, déjenmelo saber en los comentarios de aquí abajito. Pero bueno, vamos a pasar de este lado, que como les digo, tengo esta cajonera. Acá también tengo algunas cortinas, más cortinitas por este lado. Pero bueno, comencemos con esta cajonera de aquí. En el primer cajón, este primer cajón es un desorden, oigan. Tengo ahora sí que ahí como de todo un poco, o sea, tengo cables, tengo cargadores, tengo este cubrebocas, o sea, esto es un cajón muy mareador, porque bueno, aquí hay un cóctel ahora sí que de todo, es como un buffet de todo. Y aquí pongo cositas así como cargadores, cables y eso, cosas que no sé dónde poner, las vengo y las aviento aquí, hasta rastrillos tengo, y abanicos y toda la cosa. Pero en este primer cajón no es tan interesante, no es de mis favoritos, es como que meh, pero bueno, vamos a pasar con el siguiente cajón. En el siguiente cajón tengo lo que son todas mis pestañas postizas. Unas de mis favoritas son estas de por acá, de la marca de la... bueno, estas de la marca de Kiss, pero de su línea Lash. Estas, las que son Lash Couture. Y estas son las Naked Drama. Están súper lindas. En el estilo chiffon. Se las recomiendo un montón si las llegan a ver ahí en el súper, porque salen bien buenas. Aparte que no son demasiado caras y te duran un montón. Te duran muchas, muchas, muchas puestas. Ahora, en el siguiente cajón tengo lo que son ahora sí que todas mis herramientas para estilizar el cabello. Cepillos, secadoras, planchas, tenazas, todo eso, ligas, diademas. Todo lo que sea de cabello lo tengo en este cajoncito de aquí. Y después, en el siguiente cajón, en este que vamos a pasar por acá, aquí tengo todo el maquillaje que me va llegando, muchachos. Maquillaje que quiero probar, maquillaje que voy a sortear, que voy a dejar para mis sorteos. Aquí ahora sí que es todo maquillaje que está en su empaque, en sus cajitas. Y también tengo por allá unas diademas que, bueno, esa no va ahí, pero bueno, la voy a dejar ahí por mientras. Después arreglo bien bien este cajoncito, porque sí es verdad que tengo algo revuelto ahí. Y por acá tengo lo que son todas mis cosmetiqueras. También tengo una peluca acá, pero en su mayoría son cosmetiqueras como para salir de viaje y así. Tengo esta de Bisú. Tengo esta que es para brochitas de Colourpop. Es para llevar tus brochas de viaje. Tengo esa de NYX. Atrás también tengo más para guardar brochitas y así. Y tengo esta peluca de por acá, que es en color rosita. Esta iba en la parte de abajo. Solamente que ya no me caben más cosas en la parte de abajo. Y miren, vamos a organizar de una vez esto, así rapidín. Estas son cositas que me han llegado de Colourpop. Esto que ven por acá. Así que esto lo voy a subir en este cajón. Bueno, lo voy a poner en ese cajón. Ahora vamos a pasar al siguiente cajón. En este cajón tengo lo que son todas mis pelucas. Aquí tengo de todos los colores. Me encantan las pelucas. De hecho, muy prontito voy a estar haciendo maquillajes con pelucas, que es algo que les quería decir y les quería comentar desde hace un montón de tiempo, muchachos. Tengo pelucas así como rose gold. Tengo pelucas... ay, de hecho, esta peluca que... ah, no, no, es cierto. Me estaba confundiendo. Es que aquí tenía una... oh, ya me acordé. La peluca que tengo aquí la tengo allá en la sala, porque es con la que próximamente voy a estar grabándoles un tutorial de makeup. Así que sí, por eso la dejé allá, para peinarla, plancharla. Es que hay que arreglar las pelucas, muchachos, muchas veces, porque se les enreda el pelo muy fácilmente cuando son de pelo sintético. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente cajón. En el siguiente cajón tengo lo que son todo lo que tiene que ver con las uñas. Aquí tengo mis esmaltes de uñas, tengo uñas así de tip, tengo algunos cositos como para arreglar las uñas, algunas pinzas. También tengo algunas muestrecitas de perfumes que no sabía dónde poner y vine a las aventé aquí, pero esas luego las voy a sacar. Esas no van a permanecer aquí todo el tiempo. Pero sí, muchachos, aquí tengo todos mis esmaltes. Y en el siguiente cajón, no sé si se está viendo muy oscuro, aquí es un cajón misceláneo. Aquí tengo de todo un poco también. Este es un cajón de esos de los que no sabes dónde poner las cosas y vienes y las avientas en el último cajón. Bueno, es tal cual este cajón de acá. Este casi nunca lo abro, la verdad. Hay muchas cosas de aquí que me gustaría regalar, otras que pues sí, ya de plano ya están inservibles, pero en su mayoría están buenas. Esta cajita de acá es de un perfume, del perfume Angel Crozier de Mugler, o Crozier creo que se llama, sí, o Crozier de Mugler. Estas no me gusta tirarlas, me gusta conservarlas, porque cuando quieres guardar tus perfumitos para que se conserven muchísimo tiempo, muchos años, las puedes, bueno, puedes guardar las botellitas en las cajas y duran añales, se los prometo. Así que por eso nunca tiro las cajas de los perfumitos. Y esa la tengo ahí, no sé por qué, pero la voy a cambiar allá donde tengo todos mis perfumes. Y ahora sí, pasemos por este lado. Ah, no les comenté, oigan, de la alfombra. Esta alfombra la compré, creo que fue en Home Depot. Parece que sí, fue en Home Depot. Como aquí ya se los voy a estar dejando por aquí por la pantallita, porque mi mamá creo que fue la que me compró esta alfombra. Parece que sí. Y le voy a preguntar dónde la consiguió, porque creo que la vio en una parte que creo que sí fue en Home Depot y me la trajo. Y la verdad me gustó muchísimo porque es así como grisecita. Está súper padre. Y aparte de que no se ve, o sea, la tierra, la mugre y eso. Como yo tengo un perrito, tengo a Molly, que es una perrita. Cuando tienes alfombra se ensucian muy rápido, muy fácilmente. Entonces este color como que disimula un poco la mugre, digámoslo así.
Y pues nada, pasemos a este lado. Miren, este cajón es un dilema. Es un... una situación que tenemos por acá, que ya les he comentado anteriormente en videos de colección de maquillaje o videos también así de organización y todo eso, que este cajón se abre solo. Muchachos, este cajón no cierra. Tengo tiempo batallando con este cajón. No lo he mandado a arreglar, no sin mandarlo a arreglar, porque la verdad me da mucha pereza ir a arreglarlo, porque tendría que llevar, creo que todo el vanity, o tendría que alguien que venir aquí. Entonces es como decidia de no arreglarlo. Casi siempre vengo y le pongo una cinta, ya cuando me fastidia de que se esté abriendo, vengo y le pego una cinta ahí. Uy, eso fue un camión. Ahora, esta silla por acá, esta silla, Dios mío, esta silla sí me da un poquito de pena porque está súper manchada, súper sucia. Como es blanca, es muy fácil que se pueda manchar. Me gusta, pero no me encanta. Ya me he llegado a fastidiar un poco lo que es el diseño, pero me voy a comprar una nueva. Vamos a hacer una remodelación. Sí, mejor una remodelación. Y voy a estar cambiando algunas cositas, como esta silla, la otra que les mostré. Y luego por acá, a ver, le voy a bajar tantito aquí a la luz. Le subí para que se viera un poco más iluminado el asuntillo. Pero bueno, ahí estoy yo. ¡Holi! Y por acá tenemos lo que son mis brochitas. También tenemos mi maquillaje de diario. Estos dos cajoncitos los estoy usando en estos momentos para guardar mi maquillaje de diario. También tengo por acá más maquillaje que utilizo muchísimo. Este maquillaje lo uso así casi todos los días. O trato de estar intercambiando entre esta base y esta base y estas bases que tengo por acá. Pero son mis bases como más usadas. Tengo esta CC Cream de It Cosmetics. Tengo esta BB Cream de Misha. También tengo estos labiales de Sinless Beauty. Tengo algunos labiales por acá extra, que son labiales que utilizo también muchísimo. Y tengo algunas sombras de Colourpop, más labiales, gloss de Colourpop. Tengo por acá mi Soft Glam de Anastasia, que utilizo muchísimo también, por eso la tengo aquí arribita. Todo esto que ven por acá es como mi maquillaje más usado, pero ahorita vamos a pasar a mi cajón de maquillaje de diario. Porque aunque esto lo utilizo muy seguido, mi cajón de maquillaje de diario es el que utilizo todavía más. Ese sí, no me falla, todos los días lo uso. Pero bueno, ahorita los llevo por allá. Les voy a mostrar qué es lo que tengo aquí. Por aquí tengo todas mis brochitas, más brochas. Bueno, en realidad en este cajón están todas las brochas de mi colección de maquillaje. Y luego en este segundo cajón que no cierra, aquí metí algunos labiales que también me gustan mucho, que utilizo bastante, bastante seguido. Voy a subirle un poquito más a la luz, solamente para que puedan ver mejor. Ok, ahí estamos mejor. Tengo setting sprays. Aquí ya se hizo un revoltijo total. ¿Por qué? Porque esto ya lo había organizado y ahora otra vez está desorganizado. Pero bueno, lo voy a tener que acomodar ya más adelantito. Tengo setting sprays, tengo primers, tengo también algunos correctores, bases de maquillaje. Aquí tengo todo revuelto, muchachos. Vamos a pasar al siguiente cajón. En el siguiente cajón tengo todas mis esponjas. Bueno, arriba también tenía una que otra esponjilla. Nada más tenía una, ¿verdad? Creo que... las pasé para acá, las otras que tenía ahí arriba, porque tenía así como que esponjas por acá, esponjas en el cajón de abajo y así. Acá tengo todo lo que son todos mis polvos, también algunos setting sprays, algunos desmaquillantes, algunos productitos de MAC. Y pues sí, este es mi cajón así como de productos de la cara, de rostro, igual que el de arribita. Y después en el siguiente cajón tengo lo que son mis blush. Aquí hicimos depuración hace, ¿qué fue? ¿Hace un mes o dos meses? Algo así. Pues sí, así fue como quedó. Por atrás están mis bronzers y estos son mis blush. Son todos los blush que tengo en estos momentos. Son los que dejé en mi colección de maquillaje. Así que vamos a pasar con el siguiente cajón. En el siguiente cajón tengo lo que son paletas de rostro. Todas estas paletas que ven por acá son paletitas de rostro. Tengo Bisú, tengo también esta de Yuya. Con esta de Yuya ya tengo añales, muchachos. No sé si sacarla de mi colección porque ya tengo... no sé si ya está expirada. Tengo un montón de años con ella, les digo. Y también tengo por acá esta de Milani. Otra de Yuya, de Blush. Esta que es de Root Cosmetics. Los productos de Root Cosmetics salen buenísimos. Esta que es de Makeup Revolution. Esta que es de Colourpop, la Innuendo. Creo que ya no la tienen. Parece que esa fue edición limitada. Esta de Anastasia, por allá tengo más de Anastasia, de Too Faced, de Tarte, de Ofra. Cuando compraba mucho, mucho maquillaje de alta gama, ahorita ya he dejado de comprar bastantito maquillaje de alta gama. Me he ido más por lo económico, más que nada pues porque está dura la crisis, muchachos, entonces sí hay que economizar. Estas son todas mis paletas de sombras de rostro, así que vamos a pasar con el siguiente cajón. Que el siguiente cajón que les voy a mostrar está por este lado. Y no les mostré el espejo, ok, les muestro el espejito. Este espejo de acá ya venía con el vanity, de hecho venía todo junto. Muchas veces te venden así las partes separadas, te venden de que la pura mesita y el puro espejo. A mí me tocó la suerte de que el señor que me mandó a hacer el vanity me vendió las dos cosas juntas y me las dio a muy muy buen precio. Creo que me costó como unos 2.800, 3.000 y cachito. No pasaba de 2.500, de eso sí me acuerdo porque se me hizo muy muy barato.
Pero bueno, ustedes pueden ver, lo barato muchas veces sale caro. Y pues esto fue lo que pasó. Me ha salido bien este vanity, no me quejo. Nos puede pasar hasta con los muebles más caros de que un cajón no cierra. Me ha pasado y realmente prefiero economizar, aunque me salga con estos detalles, porque ya sé que aunque compre algo muy caro me va a salir igual. Siempre, siempre va a haber un detallito. Y el espejo la verdad es que me gusta mucho porque tiene para conectar USB, tiene también para conectar pues cualquier cosita como plancha, como secadora, cargadores, cosas así. Y después tengo este espejito que es con el que grabo mis videos de maquillaje. Este siempre lo tengo que poner en esta parte de aquí porque, bueno, en esta cajita, porque si lo pongo acá abajo luego no me alcanzo a ver muy bien. Y también tengo por acá estos dos adornitos que son unas Torre Eiffeles, que no he tenido la fortuna de ir a París, de ir a Francia, pero ese es mi sueño y espero muy prontito poderlo cumplir. Pero nada, este perrito aquí, no me acuerdo dónde lo compré, creo que este es de Ross. Ah, no, es de Marshalls, me costó $7.99. Este lo compré hace añales, que $7.99 creo que vienen siendo ahorita como, ah no, sí, como 160 pesos, alrededor de 160 pesos más taxas. La verdad es que no está nada mal y aparte está de excelente calidad, muy bueno, pesa bastante. Marshalls y Ross tienen muy buenos adornos a muy buenos precios, tienen muchas cosas a muy buenos precios la verdad. Pero bueno, pasemos a los siguientes cajones. Voy a otra vez encender la luz, nada más para que se vea mejor. Y bueno, aquí tengo todo mi maquillaje de diario. Este es el maquillaje y skincare que utilizo todos los días. Todos los días vengo y agarro algo de aquí, muchachos. Y cada semana estoy tratando como que de incluir nuevos productos y destacar los que ya estoy usando demasiado. O sea, como que estoy intercambiando productitos de mi colección de maquillaje con productos que tengo aquí. Y así como para darle, bueno, sacarle provecho a todo mi maquillaje. Algunos se quedan por más tiempo en este cajón porque me gustan muchísimo. Y otros es verdad que sí los saco luego, luego. Más que nada productos nuevos. Y así los voy sacando luego, luego para aprovechar el maquillaje con el que ya tengo más tiempo y sacarle provecho a ese maquillaje que ya es muy viejito y no esperar hasta que se me expire o hasta que caduque, sino también, pues, como les digo, sacarle el provechito que se merece. Y nada, ahora sí, vamos a pasar con el siguiente cajón. En el siguiente cajón tengo lo que son máscaras de pestañas, todo lo que es productos de ojos. Bueno, aquí tengo un labial, no sé por qué lo puse aquí, pero este no va aquí. Algunas cositas no van aquí, como estas sombras. Bueno, estas sí, digamos que sí, porque las uso bastante, bastante seguido. Son coreanas, la verdad es que me han salido bien, bien buenas. Tengo este que es un antibacterial, que bien seguido me estoy desinfectando las manos mientras me estoy maquillando, por lo mismo de que hay que tener las manos bien, bien limpiecitas. Tengo pues así cositas para ojos y todo. Y bueno, en el siguiente cajón tenemos todos mis iluminadores, que me encantan, los amo con todo mi corazón. Me he quedado con bastante menos cantidad que la que solía tener. No sé si recordarán, pero este cajón lo tenía lleno de iluminadores. O sea, lo tenía ahora sí que, o sea, desbordándose de iluminadores. Y tuve que sacar, tuve que hacer depuración, porque ya de plano dije, es que no, es demasiado. Es too much para la vida, que es que no me alcanza la vida para usarlos todos. Entonces por eso los tuve que sacar. Pero bueno, muchachos, vamos a pasar al siguiente cajón. En este cajón tengo puras paletas de sombras. Aquí tengo un poquito más ordenado. Tengo paletas de UV Splash, de Lure. Tengo paletas también de Sinless Beauty. Paletas de Colourpop, de Beauty Creations. Ahora sí que aquí hay de todo. Esta paleta es súper bonita, de Colourpop. Es de la colección de Sailor Moon. Otra que también añoraba con todo mi corazón y que después me compré fue esta de aquí, que es la Femme Rosa. Siempre estaba agotada, siempre, siempre. Y una vez la vi, la vi que estaba en stock y dije, tiene que ser mía, es preciosa, vean qué colores más bonitos. Son rositas, ya saben que me encantan estos colores. También tengo esta de Miku, que también me gusta mucho. Y vamos a pasar al siguiente cajón. En este cajón de por acá tengo también más paletas de sombras, tengo algunas de Bisú. Tengo una que no me puedes hacer de ella, de Kathleen Lights. La iba a sacar, muchachos, no porque no me gustaba, sino porque ya tengo muchos años con ella, pero me la voy a quedar porque soy muy fan de Kathleen y no la quiero sacar para nada. Es que también tiene colores muy bonitos y hasta que no me dé una infección en el ojo, no me voy a deshacer de ella. O sea, la voy a guardar hasta que me muera, yo creo, porque me gusta mucho esta paleta. Tengo de Too Faced la Just Peachy y también tengo esta de Colourpop de su colección con My Little Pony. Tengo de Lime Crime. Tengo otras más de lluvias. Esta que es la de Laura Sánchez. Más de Colourpop. Y también tengo otras de Root Cosmetics. De aquí creo que no tengo de Lure. Tengo esta de Ace Beauty. Tengo algunas de Too Faced. Ok, se me fue el nombre. Tengo de Urban Decay, de Too Faced, de Anastasia. Ay, esta paleta la amo con todo mi corazón. La Norvina Palette, está hermosa esa paleta. Pero bueno, sí, estas son todas mis paletas que tengo aquí. Ya les di como un recorrido de mi colección de maquillaje.
Y ya para terminar con este videíto, tengo unos regalitos. Tengo ese que es como un cosito de porcelana. Son unos monitos de porcelana, muchachos, que están súper lindos. Y esos hacen una musiquita tan bonita y tan agradable. Solamente que no la voy a prender ahorita porque estoy agarrando la cámara y me va a ser imposible darle vueltas a los monitos. Pero se le dan vueltas y se escucha una melodía muy bonita. Y también tengo aquí mi letrerito de Hope, que siempre me acompaña. Y tengo este carrito que amo con todo mi corazón, me lo regaló mi hermano. Es un Jeep y la verdad es que está súper lindo. Este lo tengo como mi amuleto de la suerte. Me gustó bastante, me lo acaba de regalar hace como un mes. Y acá tengo un espejito, que aquí también me gusta mucho grabar videos. Y por aquí estoy yo. ¡Holi! Este pantalón es de Shein, me acaba de llegar, muchachos, y lo amé, apenitas me quedó. Oigan, y después tengo aquí un tesorito. Bueno, es que no sé si podría decirle tesoro o no, no sé, es que para mí es algo muy especial. Son mis bebés, mis niñas, y son ellas, se las presento. Eran de mi mamá, solían ser de mi mamá, de hecho esto ya se los había contado en otro video. Eran de mi mamá y me las pasó a mí. Y ahora yo las tengo, es como una herencia familiar, se podría decir. Mi mamá tiene con ellas como 20 años, yo creo, sí, más o menos como 20 años. Tiene con estas muñecas y sí, son muy bonitas, son muñecas de porcelana. Tengo algunos de mis accesorios en ellas, no sé si lo puedan ver, pero tengo algunos que me gusta ponerles así como que collares. De hecho, todas tienen nombre, ya les puse nombre a todas. Yo sé, es algo como muy extraño, pero es que las amo, me encantan. Son toda mi vida estas muñecas, muchachos. Algún día quiero pasárselas a alguien muy especial, ya sea mi hija o una niña que de verdad las necesite y que las quiere, que las vaya a cuidar mucho, porque siento que se merecen ser muy muy cuidaditas estas muñecas. Yo las trato así como si fueran todo para mí, pero obviamente no tendría ningún problema si se las doy a alguien más, o sea, mientras las cuide y las trate bien y no las tire, pues yo estaría más que feliz. Así que espero algún día podérselas dar a alguien que de verdad las necesite y sea muy feliz jugando con ellas. Yo recuerdo que cuando era chiquita solía jugar mucho con ellas, tendría yo como unos 7 años cuando recién mi mamá las compró. Y miren, muchachos, ahí están mis bebés. Lo voy a subir a la luz para que puedan verlas mejor. Muchos me han comentado de que les dan miedo las muñecas de porcelana. A mí me encantan, de hecho me hacen sentir como con mucha paz y mucha tranquilidad, y las amo, de verdad, no tienen idea el cariño que les tengo. Y pues les compré un mueblecito especialmente para ellas, o sea, este mueble de aquí es de ellas, son muy bonitas. Luego les voy a decir cómo se llaman, porque ahorita, si les digo cómo se llama cada una, que son 13 muñecas en total, 13 o 14 muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 14 muñecas. Es que son 13 chiquitas y una grande, que la grande es la que está acá abajito, esa es la más grande. Todas las demás son chiquitas, pero vean, son súper bonitas. Esta se me cayó a mí cuando estaba chiquita y recuerdo que estaba muy asustada porque pensé que mi mamá me iba a regañar porque se me había caído. Le puse este collarcito, muchachos, pero bueno, se lo voy a quitar por mientras para que la puedan ver mejor. Se me cayó, recuerdo que se me cayó y vean, su carita se le rompió. No sé si alcancen a ver ahí, pero su carita está rota. Pero siento que de todas las muñecas, ella es la que más se parece a mí. Porque tiene el pelo negro y pues no sé si puedan ver, pero como que sí medio se parece a mí, ¿no? Pero bueno, son muy bonitas y me gustan mucho. En esta parte de aquí tengo algunos accesorios de fantasía y así. Tengo un perfumito que es, ese ya lo terminé, solamente que lo tengo ahí porque no sabía dónde ponerlo y todavía no quiero tirar la botellita hasta que venga Jesús y la rompa con un martillo. Pero yo no la quiero romper porque me da mucho miedo. O sea, me da miedo cortarme y ustedes saben que yo no puedo ver sangre porque me desmayo. Así que sí le pienso un montón para romper esa botellita de ahí. Y seguro se han de preguntar de que, Eve, ¿por qué quieres romper una botella de un perfume? Bueno, la quiero romper, muchachos, porque... ¡Ay, ay! Se me cayó mi collarcito. Ay, espero que no se me enrede. Un momentito, déjenme acomodo esto bien por aquí. Y les digo, no la quiero dejar, o sea, no la quiero tirar así. De hecho, estaba pensando en conservarla, pero están muy fuertes ahorita lo que son las réplicas, los clones en los perfumes. Y es verdad que muchas veces hay personitas que se dedican pues a esto de buscar y así botes en donde sea para rellenarlos con perfumes que pues son falsos y quién sabe qué ingredientes tendrán, y luego te los venden como producto, bueno, como perfume original, y te los venden casi casi al mismo precio. Entonces eso no está muy padre y por eso es de que siempre rompo mis botellitas de perfumes cuando los voy a tirar. Ok, antes de que se me olvide, muchachos, aquí tengo mis diademas en este último cajón. Tengo también algunos productitos nuevos
nuevos que me acaban de llegar. Es maquillaje de la marca Lovely Makeup. También tengo mi cajita ahí de, pues no sé, yo la guardo por si acaso uno quiere vender su teléfono, pues ahí la guardo. Y también tengo algunos cargadores, cosmetiquera también. Esa la voy a cambiar para el otro lado para tener más organizadito. Y nada, eso es todo. Y pues nada, muchachos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Y nos vemos muy prontito por aquí, por estos rumos, en un próximo video. Bye.